They are people out there with power. Going to school today, Flash? A little tighter than I remember. You afraid to make waves? Make them anyway. You, my friend, fixed history. You're part of something greater. Black White will always fight for justice. You cannot extinguish a child of God! You should have killed me. Hola a todos, bienvenidos a Morpho Comics. Chicos, lo que acaban de ver es un promo muy 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 pequeño de DC TV, de CW, para anunciar pues las nuevas temporadas. Tenemos obviamente The Flash, Arrow, This is Legends of Tomorrow, Supergirl, y a pesar de que Black Lightning no está dentro del Arrowverso, pues tenemos a Black Lightning porque, pues quiero o no, pertenece a DC TV, a pesar de que no esté dentro del Arrowverso. Y la verdad no se mostró mucho, obviamente el highlight, o pues lo más importante, digamos, lo que resalta de este promo viene siendo el traje de Flash, sobre todo ese casco. Obviamente nadie puede dejar de ver ese casco que tiene en el nuevo traje de Flash. También de hecho vemos a Barry Allen con su traje antiguo. Sabemos que eso es del primer episodio, tanto el hecho de Barry con el traje antiguo como Barry con el traje nuevo. Estoy casi seguro que esto va a ser todo dentro del primer episodio. Tenemos también bastante de Oliver Queen diciendo, por ejemplo, al final del promo, debiste haberme matado. Y sabemos que se va a enfrentar con muchos de sus antiguos rivales ahí dentro de la prisión. Así que pues vamos a tener muchísima acción. Vamos a ver a Oliver Queen obviamente entrando en peleas dentro de la prisión y todo eso. También tenemos un momento de Felicity donde dice, Oliver, ayúdame, está en la isla al parecer. Pero no entiendo por qué dice Oliver, ayúdame. Sí, pues yo creo que Oliver debería estar en prisión, o va a ser un flashback. No sé exactamente qué es lo que va a pasar. A lo mejor y puede llegar a ser un flashback, quién sabe. En fin, pues realmente no hay mucho que analizar, no hay mucho que decir sobre este promo. Barry diciendo, eres parte de algo más grande. Me imagino que está hablando, no sé, alguno de los villanos que va a buscar convertirlo en alguien bueno, quizás. O simplemente le está hablando a Nora, alguna de esas dos cosas. Pero realmente no creo que vaya a ser como súper importante para el show. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado este pequeño video. Sé que es un poco tarde, sé que no suelo subir videos a esta hora, pero bueno, salió el promo y tampoco es como que para hacer un larguísimo video, ¿no? Para un promo tan pequeño que realmente no revela nada. Así que espero les haya gustado, no olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierda ninguno de los próximos videos y noticias. Como siempre, yo mando un gran saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.